37ª edición de la Fiesta Nacional del Lúpulo. Estamos dialogando con quién va a ser el futuro gobernador de la provincia de Río Negro, César Barbeito. Si así lo quieren los rionegrinos. Nos faltaba esa parte, pero es así. Bueno, cuéntanos un poquitito, con orgullo hoy, recorriendo no solo toda la provincia, sino que la comarca andina, y en la tarea de inaugurar un medio de elevación que es importantísimo para toda la región, ¿no? Además, mañana vamos a tener la oportunidad de inaugurar una aerosilla que llevó mucho esfuerzo de la gente del club, de la gente de la provincia, de algunos legisladores. La verdad que es, yo creo que para algunos el punto final de mucho esfuerzo, pero para el Bolsón es el punto de partida para el desarrollo. Bueno, termina una etapa, comienza otra que tiene que ver el desarrollo en sí de esto que lo hablábamos hoy con la legisladora Ranea, que mucho tuvo que ver en esta historia, ¿no? Una segunda etapa que tiene que ver con el desarrollo en lo que tiene que ver con la infraestructura, pero también un desarrollo sustentable y no cometiendo errores como en otros lugares. Yo creo que hay que planificarlo. De hecho, ya se ha trabajado en la ley de bosques, por otro lado en la iniciativa y en la licitación que se va a hacer a partir de la creación del ente. Está previsto también el conservar los bosques, no solo como una cuestión ecológica, sino no para proteger nada más que el medio ambiente, sino también una cuestión turística. El turista que viene a Bolsón viene a buscar otra cosa, viene a buscar descanso, viene a buscar lugares con fuerte vinculación a lo natural. Nosotros no pretendemos competir con Bariloche, no pretendemos llevar esta competencia. Yo creo que el desarrollo de Bolsón pasa por otro lado, por un desarrollo tipo de turismo. De un turista más personalizado, ¿no? Una atención personalizada. Barbeito, fue realmente impresionante la presentación de avales y la cantidad que se reunió en favor de su candidatura en conjunto con el ministro Acatino, que recién andaba por aquí, pero bueno, finalmente se conoció el compañero de fórmula, y 19.000 avales. Esto dejó boquiabierta a más de 4 políticos de la provincia. Estamos tranquilos con el trabajo que venimos realizando, cómo viene participando la gente. Hemos hecho que los jóvenes vuelvan a participar, vuelvan a creer en la política como una herramienta para transformar la realidad de la gente. Creo que esto se viene dando en cada uno de los puntos de la provincia donde venimos recorriendo. Les agradecemos, y además va a ser una sorpresa la elección interna con la cantidad de electores. Creemos que realmente vamos a andar muy bien, porque la gente se está arrimando y está participando, y además está incentivando la participación. Tuvimos oportunidad de hablar en la zona de las grutas con el propietario de un lugar donde se realizó un acto muy importante, más de 400 personas, y luego en la parte privada nosotros fuimos más tarde a dialogar y le preguntamos qué opinión, qué le merece, cómo lo vio a una persona que sabemos que por allí tiene otra corriente de pensamiento. Y nos decía, nos gustó que no prometió nada, que trabaja, que lo que quiere hacer es trabajar para sacar adelante lo que aún resta de esta provincia. Bueno, ese es un buen concepto. Nosotros vemos que hemos cumplido con el compromiso que asumimos con los rionegrinos cuando iniciamos una campaña con el doctor Sáenz, que nos pedían escuelas, que nos pedían hospitales, que nos pedían asfalto, que nos pedían la construcción de la ruta 23, la ampliación de la 22, el asfalto de la 8. Digo. Y todo esto viene y se ha puesto en marcha, y estamos cerca de las concreciones. Hoy los parámetros de la provincia cambiaron y las necesidades de la gente también. La gente necesita que la provincia invierta en tierras, que le pongamos los servicios, necesita más cantidad de viviendas, necesita trabajo, necesita la protección de la producción primaria y por un lado, la tecnología para generar trabajo. Se consolidó educación, se está trabajando mucho en salud, y ahora otra de las patas de esta tarea social tiene que ver con el acceso a la tierra y la vivienda. Tiene que ver con eso y con fundamentalmente con poner en funcionamiento o incentivar la producción, pero ya con el Estado participando activamente. A nosotros siempre nos hicieron creer que el mercado se regulaba solo, y en realidad reguló que pocos tengan mucho y que muchos no tengan nada. Entonces es momento, y en función de las bases sólidas que hoy tiene la provincia, que ha renegociado la deuda, que tenemos la posibilidad de generar un crecimiento real, en función de esto podemos hablar de que vamos a salir a participar de la distribución del recurso dentro de la provincia. En esto coincide con la presidenta, la redistribución de las riquezas. Bueno, yo creo que nosotros tenemos mucha
mucha coincidencia con el gobierno nacional, que venimos de hecho trabajando juntos y que en beneficio de esto le ha ido muy bien a los rionegrinos. Ahora, por una parte Soria se arroga el hecho de ser representante de la presidencia de la provincia, pero en la práctica no se ve, no se nota el calor y la efervescencia de una presidenta apoyando un candidato. ¿A qué se debe esto? Lo que pasa es que nosotros tenemos, más allá de que se dé en algún momento y de acuerdo al partido, yo no, en eso no me meto, yo creo que más allá de los apoyos o no apoyos, creo que uno tiene que construir de acuerdo a su convicción y de acuerdo a la posibilidad de poder generar un proyecto en común, un proyecto que haga el beneficio, en nuestro caso nosotros tenemos el beneficio de los rionegrinos, pero también es cierto que si le va bien al país, le va a ir bien a los rionegrinos, como ellos quieren. Entonces, digo, más allá de eso, la verdad que de Soria no quiero ni hablar, porque en realidad tenemos proyectos totalmente distintos, ¿no? Hasta de cómo gobernar, digamos, fuertes diferencias, que además son los dos proyectos que va a poder evaluar la sociedad para las elecciones generales.